único que falla es el truco este. La caída se ve horrible. Sí, es que estamos muy cansados, ya no más. Bueno, 5 minutos. ¿5 minutos? ¿Qué más? ¿Traeme la bata? Bravo, Nidia. Instrumento genial, Nidia. Gracias. Le llevo un tecito al camarín. No, mira, hace doble, por favor. ¿Está el fotógrafo del mundo artístico? No, no, ahora no puedo atender. ¿Qué le puedo decir al periodista de Renzo Martínez? Mañana a las 5. Bien, dale, las 7 para yo lo luz. Mira, el de la izquierda entró mal. Nidia, escúchame, ¿qué haces con los trajes del final? Porque con ese movimiento... ¿Ahora venís con los trajes del final? ¿Se puede quitar un poco de plumas o no? Mira, ahora no estoy para eso. Uy, qué día de cascabeles hoy. Es de debut. Ah, qué nota. Perdón, Elida. ¿Vos? Con una buena noticia. ¿Cuál? Apareció la caja de las joyas de cena con tu amuleto. ¿Dónde? La había dejado olvidada en el taxi que tomé. Pero, ¿y cómo la recuperaste? Porque el taxista se dio cuenta y vino al teatro casi enseguida que yo lo dejé. Qué buen tipo, ¿no? Sí, qué fantástico. Lástima que no lo dejaron entrar. ¿Se fue? ¿Dijo que no? Lo está esperando ese camarín. ¿En serio? Sí, lo quiere saludar. ¿Ella a mí? Sí, venga. Pero, ¿qué? ¿Qué? ¿Y qué le digo? Buenas tardes. Tienes que perdonar. ¿Perdona qué cosa? En fin, que me protejan de los extraños como si fueran mis enemigos. Que no me dejen hablar con gente con la cual me interesaría cambiar un saludo, una palabra. Pero... Siéntese. Bueno, la verdad que la caja... Ay, gracias. Échale eso. No, está bien, gracias. Muchas gracias. Siéntese. Bueno, la verdad que no... Vamos, por favor, ¿no quiere un café? No, supongo que está apurada. Por favor, sí, ¿no? Un cafecito. Bueno, un cafecito mejor. ¿Cuántas cucharaditas? Dos. Gracias otra vez. Me siento mucho más protegida ahora. En la gente de teatro somos muy supersticiosos. ¿Ah, sí? Sí, adelante. Llegó recién. Gracias. Perdón. Sí, atienda. Yo me voy, señora. Mira. ¿No quiere ver la función de esta noche? De mil amores, me gustaría, pero pasé por el tablero, estaba pelado. Ni una localidad quedaba. Sírvase. Gracias. Tercera fila al centro. No dejé de venir. La reservé para una tipa maravillosa. Que pese a su promesa, no pudo llegar. Está en Estados Unidos. Dirige una sastrería teatral. Ella también tiene estreno. Tres simultáneos. ¿Puedo preguntarle una cosa? Sí. ¿Por qué me cuentan esas cosas tan tristes? Porque esa tipa de la que le hablo es mi madre. La hubiera necesitado tanto esta noche. Tiene un carácter sensacional. Cuando ella está, es imposible estar triste. Aunque le parezca mentira,
Yo también me siento muy sola. No. A veces. No, no, no diga eso, no. Sola, no. Mire, no sé si le sirve, ¿no? Pero la verdad es que usted tiene el cariño y el aplauso de todo el país. ¿Qué digo de todo el país? De varios países. Mire, sin embargo, usted a mí en este momento, por ejemplo, me cambió la vida. ¿Qué sé yo? No sé, yo me siento mejor, me siento distinto. Me siento otro tipo. Y a lo mejor puede ser porque descubrí de pronto que... que una estrella también es otra cosa. ¿Cómo le diría? ¿Cómo le diría? ¿Quiere que se lo diga? Mire, usted, a nivel humano, ¿no? Como mujer, ¿no? Usted es mucho más estrella que en el escenario. Y no le quiero hacer perder más tiempo, señor. Gracias por la sentada. Más estrella que en el escenario. Es el elogio más lindo que he recibido en mi vida.